don David. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la hipocresía es la base del conservadurismo. Y bueno, como andan en esta alianza PRI-RD, no sé si los del PRI le aprendieron al PAN o los del PAN le aprendieron al PRI, pero al final son la misma mierda, están cortados por la misma tijera. Déjeme ser elegante porque me va a regañar mi mamá, que ando muy alterado el día de hoy. Quiero que vea cómo literal la gente mentando madres abucharon a el gobernador del PAN de Chihuahua, Javier Corral. Adivine por qué. Porque se saltó la cola, se saltó la fila para vacunarse. Mientras la gente espera, llega el pinche gobernador con todos sus huevotes y no hace fila. Lo vacunan sin hacer fila. Ah, esos del PAN. Vea y escuche a Javier Corral cómo esa es la gente encabronada en Chihuahua. Claro que tenemos ese video, mi querida Ceci, de Javier Corral, que recibe una bofetada de realidad en el estado más grande de México, y me refiero a cuestión territorial. ¿Ya lo tenemos, Ceci? Es la gente encabronada cuando Javier Corral no hace fila para ser vacunado. Ya tenemos una hora aquí. Yo le pasé el pitazo. Me pasó el pitazo porque ni siquiera me había registrado con la idea de que era quienes hasta esta fecha tuvieran los 50 cumplidos, y pues todavía no, pero este año los cumplo, entonces. Por eso entra en él. Así es. Bueno, pues ahí está Javier Corral. Cuando dice nada, ¿es que no le dolió nada o que no esperó nada para que lo vacunaran? Nótese mi sarcasmo. Pero si la gente le dice no, que aunque debieron de haberle gritado a la cola, cabrón. Pues si usted dice, ay, pinche gobernador de Chihuahua, tan ojáis, ¿qué me dice del gobernador PRI?